Pues sí, vamos a darle un poco de mantenimiento a esta planta grande. Es una orquídea gigantesca de orquídea Dendrobium. Dendrobium nobile, ¿vale? Miren. Pues para la gente que se va a conectar, les voy a ir explicando los cuidados de esta planta, sobre todo, ya que tiene una etapa de reposo para llegar a florecer. Y es por eso que mucha gente pues pregunta que por qué no les florecen. Ahora les voy a explicar por qué no florece esta planta. Normalmente las tienen muy bonitas, muy grandes, y no les llega a florecer. Pues esto tiene un secreto. Vale, vamos a poner aquí un poco así. Vale, miren, es una planta gigantesca. Está cultivada en una maceta desde hace varios años. Y pues decidí hacer esto porque hay muchas preguntas que esta planta no les llega a florecer. Y ahora les explicaré los motivos. A ver si alguien más se apunta. También le estoy retirando todas las hojas estas amarillas que tiene. A ver. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene orquídeas en casa? ¿Les encantan las plantas? ¿A quién más lo van a echar las plantas de casa? A ver, hable. Díganme. Bueno, pues les cuento, yo vivo en España, ¿vale? Aquí estamos prácticamente ya entrando al invierno. Es por eso que ven todas estas plantas, las tengo dentro de la cocina. Las he guardado hace poco porque ya empiezan las heladas. Es para que no se congelen las plantitas, ¿vale? Es por eso que están aquí. Pero estas plantas son orquídeas, casi todo lo que yo cultivo son orquídeas y son plantas tropicales. Por lo tanto, no toleran ninguna helada. Hace 6 meses tenía casi... Es por eso que te digo, estas plantas tienen unos cuidados muy especiales, ya que en su hábitat natural, pues, más o menos coincide la etapa de sequía con la etapa de floración de estas. Si estas plantas reciben muchísima agua, demasiada humedad en las raíces, se pudren rapidísimo, y eso es lo que te ha pasado a ti más o menos. ¿Vale? Por eso es muy importante que las cultiven en sustratos pues gruesos, bien gruesos, para que drene bien el agua. O directamente, si vives en un país tropical donde no hay heladas, pues las cultivas en los árboles y se van a desarrollar lindísimas. Miren, por lo menos esta planta es una orquídea Dendrobium nobile. Por lo menos esta planta tiene unas 200 bulbos de esto. Es una planta gigantesca, miren, a ver, 200 bulbos. Y para llegar a este tamaño, para llegar a esta etapa, pues la planta se ha ido trasplantando de maceta en maceta hasta conseguir esto.
¿Vale? También está cultivada en un sustrato bien grueso. ¿Vale? Por lo menos yo soy de Ecuador y en Ecuador las cultivan en los árboles y en los árboles se dan hermosísimas estas plantas. ¿Vale? Todas esas hojas amarillas que le voy quitando es porque esta planta está entrando en la etapa de reposo. Esta planta para llegar a florecer necesita de reposo. Os explico. Cuando estas plantas están creciendo los bulbos nuevos es cuando necesitan los riegos. Necesita muchísimos riegos. Sol, incluso el sol de la mañana les viene bienísimo para el crecimiento, pero cuando ya estos bulbos han terminado el desarrollo, se debe de cortar los riegos. Esto es lo que va a inducir que la planta se estrese y haga las varitas florales. Si se fijan por aquí, mire, ¿ve? Todo esto que está saliendo por aquí, miren estos bultitos. Estos son varitas florales. Esta planta cuando florece se va a quedar toda sin hojas y llena de flores. Pero no se va a morir. Bueno, háganme preguntas sobre el cuidado de estas plantas que únicamente me quise conectar para explicarles, porque tengo muchos comentarios que no me he dado tiempo de responder sobre este tipo de planta, que es la orquídea Dendrobium nobile, que normalmente en los países tropicales a la mayoría de las personas no les florece y eso es lo que les quiero explicar en este vivo pequeño que voy a hacer. Un momentito es para explicarles sobre todo que por qué no les florece, ¿vale? Si la cultivas en maceta, tiene que estar cultivada en sustratos gruesos. Normalmente se utiliza corteza de pino, pero lo puedes mezclar con piedritas pequeñas o trozos de ladrillos o de tejas. Tiene que ser un sustrato grueso para que drene bien el agua, ya que estas plantas no toleran el exceso de humedad en las raíces, ¿vale? Y de luz, pues mira, la luz, estas plantas son de sol, ¿vale? Estas plantas para llegar a florecer necesitan mucha luminosidad y les puede dar el sol directo de todas las mañanas, ¿vale? Si tu dendrobium, David, si tu dendrobium no creció más es porque le ha faltado luminosidad, ¿vale? Y también le ha faltado riegos en la etapa de crecimiento. ¿Cómo las abonas? Dice. La gente normalmente se piensa que las orquídeas necesitan muchos abonos para llegar a florecer y eso no es así, mi gente. Las orquídeas necesitan otras cosas más importantes que los abonos. Necesitan muy poquito abono. Yo las fertilizo con un abono de liberación lenta, es un abono granulado que lo aplico cada 6 meses y la planta coge todo lo que necesita de este nutriente, ¿vale? Se llama abono para osmocote para orquídeas. En cuestión de riego, es por eso que les digo que estas plantas necesitan estar en sustratos gruesos. ¿Por qué? Porque necesitan tomar el riego. Cuando tú riegas la planta, necesita que el agua circule. Ellas toman el agua que necesita y la raíz vuelve a secarse. Si la raíz permanece demasiado tiempo húmedo, la planta se va a podrir. Las raíces se van a podrir. ¿Vale?
¿Cada cuánto las riegas? Estas plantas normalmente se las debe de regar, en la etapa de crecimiento se las debe de regar cuando veas que el sustrato está casi seco, siempre y cuando comprobando que no esté encharcado. Todo depende de la temperatura que haga. Allí voy, que para que lleguen a florecer estas plantas, pues necesitan de un estrés hídrico. Lo que te quiero explicar es que cuando ya han crecido todo el tamaño del bulbo nuevo, pues se debe de cortar los riegos a la mitad como mínimo. ¿Es bueno sumergirlas? Sí, pero siempre y cuando la planta ya esté bien enraizada, bien agarrada a la maceta, porque si tú sumerges la planta y aún no está tan agarrada, tan enraizada, lo que va a pasar es que se va a desprender la raíz y la planta no va a prosperar. Estas plantas son más bien de climas fríos, son las Dendrobium nobile, pero en los países tropicales también se dan muy bien, siempre y cuando haciéndoles el estrés hídrico, que les estoy explicando. El estrés hídrico quiere decir es que tú induzcas a que la planta se estrese para que llegue a florecer. Esto se consigue dejándola de regar a la planta cuando ha terminado el crecimiento de los nuevos bulbos, mi gente. ¿Vale? Y siempre, 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 estas plantas si no tienen luminosidad, si no tienen mucha luz, no te va a llegar a florecer, ni pierdas el tiempo cultivándola, por ejemplo, en un departamento que no tenga luz, que no tenga buena luminosidad. Se pueden cultivar, sí, en un departamento, sí, pero que esté cerca de una ventana y que florezcan, bueno, y que tenga buena luminosidad. Normalmente estas plantas muy grandes pues florecen dos veces al año, una ahora cuando empieza el invierno y otra en primavera. Las puedes dejar de regar, todo depende de la temperatura que hagan. Normalmente cuando ya la planta ha crecido bastante, ya está bien desarrollada y necesita el estrés hídrico, pues se la debe dejar de regar a la planta. Hasta que veas que las cañas o los bulbos estos están poniéndose como arrugaditos un poquito, pues ahí vuelve y riégala, pero riégala bien para que absorba bastante agua. ¿Vale? Y así la plantita va a inducir las floraciones. Ahora mismo esta por lo menos está induciendo las floraciones y como ven, está tirando todas las hojas. Esto cuando florece es una maravilla porque toda la caña esta, por ejemplo, pues pierde las hojas y esto se llena todo de flores. ¿Vale? Me dice que Bogotá es frío. Mi gente, para todos los que viven en Bogotá, Bogotá es el clima ideal para este tipo de orquídeas, porque Bogotá tengo entendido que es más bien fresco. Entonces, Bogotá es ideal para cultivar este tipo de orquídeas, porque a estas orquídeas les gusta mucho ese clima. Y la luminosidad es muy importante en todas las etapas del año. Ahí tiene que darle mucha luminosidad, ya sea en crecimiento y en reposo. ¿Vale? O sea que ya saben. Y lo que sí, también cuando ya está la planta reposando, pues los abonos ya no se hacen porque ya directamente ya la planta ha tomado todos los nutrientes que necesitaba para el crecimiento y la floración. Miren, cuando tienes una orquídea de estas en una maceta y la vas cambiando progresivamente con el tiempo, se convierten en plantas enormes. Miren, todas estas cañas que están aquí secas son cañitas viejas, antiguas. Yo no las he cortado porque todas las cañitas nuevas que van saliendo es fuente de nutrientes para las cañitas
Todas las cañitas viejas son fuente de nutrientes para las cañitas nuevas. No las corten, ¿eh? A no ser que sea una planta bastante grande y que necesite que ya cortarle unas cuantas. David, las cattleyas normalmente florecen una vez al año. A no ser que la planta sea una planta grande, bien grande, esas sí te florecen tres veces al año. Pero cuando la planta es pequeña, pues normalmente es una vez al año, ¿vale? Lo que sí, en la floración de las cattleyas, pues normalmente la floración dura muchísimo tiempo, aproximadamente un mes, así, depende del calor también. Bueno, y esto es en cuestión de la orquídea de Dendrobium nobile, eso es lo que les quería explicar. Que ya saben, normalmente no florecen en los países tropicales donde hay calor, no florecen es porque no hay estrés, no le haces el estrés hídrico. Si no le haces el estrés hídrico en un país que es tropical, que está todo el tiempo con calor, pues la planta no te va a florecer, lo que sí va a crecer muchísimo. Entonces, ya saben, cuando ya termine el crecimiento de esto, pues háganle el estrés hídrico para que la plantita vuelva a florecer, para que la plantita se estrese y florezca. ¿Vale? Una manera muy, muy facilita de reproducir las orquídeas de Dendrobium nobile. Buenos días, Ruth. Es así con tronquitos, miren. Ellas se reproducen normalmente por hijuelos, por keikis, miren. La amarras a un tronquito y la plantita se pone hermosísima. Dice que qué tipo de tronco puedes usar. Mira, puedes usar cualquier tipo de tronquito que sea un tronquito de una madera buena y que esté bien seco y limpio. ¿Cómo lo puedes limpiar? Lo puedes limpiar con agua y jabón y ya está, pero tiene que estar seco para que no tenga resinas. Normalmente el que no utilizo yo son los troncos de eucalipto, que normalmente pues son lisos y no agarran la raíz, pero por lo demás puedes usar cualquier tipo de tronquito que esté seco, ¿eh? Si está en tronquito, pues la puedes regar si tienes tiempo cada día. No hay problema de que se pudra porque como drena el agua. Pero si está en maceta, no. Maceta tienes que vigilar mucho los riegos. ¿Vale? Estoy en la cocina, mi gente, y la verdad que estas plantas son las que tengo aquí. Yo arriba, en otra terraza, tengo la casita de orquídeas llena de plantas, mi gente, porque ya, si yo las dejo fuera, se congelan. Entonces, eso es. ¿Vale? Pero bueno, mira. Mientras las plantas no te echen de casa, voy a hacer también un vídeo y les voy a explicar cómo reproducir esto. Mire, estos son keikis, hijuelos. Esto era una caña. Cuando la planta es grande, normalmente hace esto. Hay gente que se tira tiempo diciendo que quieren reproducir, que quieren que salgan keikis. Tiene que tener paciencia porque eso lo hacen solamente las plantas viejas, las plantas grandes. Eso sí, cuando empiezan a hacer keikis, van a ser tantos que no vas a tener dónde meterlos. Sí, dice que si todas mis orquídeas las reproduzco por keikis. Por keikis normalmente son las orquídeas de Dendrobium, ¿vale? Y por divisiones. A mí no me gusta reproducirlas por semillas porque es muy complejo. Para ello primeramente necesitas muchísimo tiempo porque las orquídeas tardan años en desarrollarse y crecer. Luego necesitas reproducirlas in vitro, o sea, tiene que ser en un laboratorio para que la plantita salga adelante. Si no, eso no. Yo todas las reproduzco por keikis
y por divisiones. Cuando ya la planta ya es grande, muchas veces pues le quito algunos trozos y hago otras plantas, aunque ya sinceramente me van a echar de casa las plantas porque ya no tengo dónde más meterlas. Han crecido tanto. Dice, amo tu contenido, no me pierdo ningún solo video. Muchas gracias por apoyarme. En verdad, amo lo que hago y me encanta. Cada vez que yo veo una planta de estas, es que, o sea, cada vez que encuentro una floración, me encanta, me encanta. Ay, muchas gracias por esos regalitos, de verdad, Guido. Gracias, muchísimas gracias, en serio. Gracias. Mira, es la primera vez que me pongo en un en vivo de estos. Es la primera vez y no sé. Estoy emocionado. Bueno, les voy a seguir mostrando un poquito más sobre mis plantitas que las tengo aquí en la cocina. Otro día voy a hacer un en vivo y voy a ir arriba para mostrarles las otras. Y también cada vez que haga en vivo les voy a mostrar cómo las cuido y cómo las reproduzco, porque todas son un mundo, ¿vale? De momento les voy a mostrar lo que tengo aquí. Y por eso aprovechen y pregunten cositas. Yo les voy a ir respondiendo sobre mi experiencia. Mi gente linda, yo no soy estudiado de las plantas, de las orquídeas, no. Yo les voy respondiendo sobre mi experiencia, ¿vale? Aquí también, miren. ¿Ve? Aquí tengo otro. Este es un Bulbophyllum. Y está empezando a florecer. Miren esta belleza. Miren, ¿ve? ¿Sí ven? Dice que quiere consejos para las orquídeas Papiopedrum. Gente linda, las orquídeas Papiopedrum normalmente pues no tienen bulbos. Por lo tanto, se dice que son semiterrestres, las puedes cultivar en una mezcla de semitierra, o sea, las puedes cultivar también mezclando un poco de corteza de coco, piedrita pequeña y un poquito de tierra, de esta tierra vegetal, hojarasca seca, maderita en descomposición, y en macetas pequeñas dependiendo de la planta, dependiendo del tamaño de la planta, ¿vale? No las cultiven en macetas grandes nunca porque no se enraiza y se pudren las raíces. En cuestión de luminosidad, estas plantas necesitan luz normal, no son muy exigentes. Y esta es el bulbofilo que les quiero explicar. Miren, son unas florcitas lindas, lindas, pero eso sí, huele como a carroña. Pero bueno, la belleza de la planta quita lo otro. Vale. muchas veces, gente linda, no me pregunten por tantos nombres. Yo les voy a explicar sobre la especie en general, ¿vale? Porque si ustedes me preguntan nombres de híbridos, nombres, no me los conozco todos. Pero sí les digo que por ejemplo, los Papiopedrum que dicen Papiopedilum, todos más o menos tienen los mismos cuidados. El sustrato, pues manténlo más o menos húmedo, porque al no tener bulbos, se deshidrata más rápido la plantita, pero son una maravilla, a mí me encanta, ¿vale? Esta planta que tengo aquí, esto es un show. Esto es un verdadero espectáculo cuando florece. Y aparte de eso, es una planta tan, tan perfumada que cuando florece me inunda toda la casa de perfume. Esta es una Maxillaria picta. Y no sé si se aprecia aquí, pero miren cuántas varitas florales tiene. ¿Ve? Aún está empezando a florecer. Aparte de los mocote, ¿qué otro abono le puedes aplicar? Gente linda, hay gente que no puede conseguir los mocote. Entonces,
Yo siempre recomiendo que las fertilicen, porque yo las fertilizo también así. ¿Sabes? Las cáscaras del banano, las cáscaras del guineo, que dicen en mi país cuando ya está bien madurito. Coge esas cáscaras, hiérvelas, unas cuatro cáscaras en unos 5 litros de agua, o así. Hiérvelas bien a estas cáscaras y con esta agua déjala reposar. Cuando ya esté reposada, la mezclas un poco, le echas un poco más de agua pura. Y entonces con esta agua tú las vas a fertilizar 2 veces por semana a las orquídeas y a cualquier planta. Es buenísimo para el crecimiento y para la floración. ¿Vale? Lo que sí, pues, es un poco más trabajoso, pero ya les digo que el té de las cáscaras de plátano es buenísimo para las floraciones, gente linda. Y sí que es verdad que es más fácil aplicar en los mocotes cada 5 o 6 meses y ya está, pero si no lo puedes conseguir, hazlo y ya verás cómo te va a resultar. También te voy a mostrar aquí. No sé si han oído hablar de la orquídea negra. Yo tengo varias ya, orquídeas negras. Dice, gracias. ¿Tú fumigas? Por supuesto que fumigo. Por supuesto que las fumigo porque en verdad, al haber tantas plantas, evidentemente, pues siempre hay ese riesgo de las bacterias, de las cochinillas. Entonces yo las fumigo una vez cada 2 meses o así por prevención. Siempre utilizo fungicidas, insecticidas químicos, mi gente, porque en realidad las cosas naturales más son para prevenirlas. Pero si ya la planta ya está infectada, es mejor directamente ir a combatir la plaga, ¿vale? Pero tiene que ser especial para plantas de interior o para orquídeas. Estoy perdido. Gente linda, la orquídea negra. La orquídea negra, por supuesto que existe. Existe. Son estos catacetum, ¿vale? La orquídea negra. Yo cuando descubrí que había la orquídea negra, intenté buscarla, me conseguí una planta pequeñita ya hace algunos años y de ella ya tengo varias. Y sí que existe. Tengo varios vídeos incluso de ellas. Y aquí ya está empezando a florecer, miren, ve. Está empezando a florecer. Y es una verdadera maravilla. Kiko me pregunta si las orquídeas banda. Kiko, yo estoy ahora mismo en la cocina con estas plantas que tengo en esta pequeña terraza que está aquí. Pero yo en la parte de arriba tengo muchas orquídeas banda. Y en otro live, pues, os voy a enseñar para que vean cómo yo las cultivo. Siempre recomiendo cultivarlas a raíz desnuda, que es la mejor manera, ya que estas plantas tienen un sistema radicular enorme y en la maceta no se va a desarrollar bien y se va a podrir. Por tanto, a raíz desnuda es la mejor manera. Mis tres hijas por aquí. ¿Cuántos años llevas cultivando orquídeas? Gente, yo soy de un pueblito de la Amazonía del Ecuador, de un pueblito bien pequeño. Por lo tanto, me han gustado las plantas siempre, siempre me han gustado las plantas desde pequeñito. Llegué a España hace más o menos un poco más de 20 años y desde entonces pues he ido yo cultivando plantitas, plantitas, pero con las orquídeas que me voy dedicando a cultivarlas, a coleccionarlas, ya son algunos años, ¿vale? Por eso tengo plantas tan grandes. Pero ya te digo, yo las plantas son lo mío, me encantan. Y es un hobby, ¿eh? Siempre me han dicho que les venda plantas y todo eso, pero no, es mi hobby. Lo que sí también hay veces en que tengo las plantas demasiado grandes o repetidas. Y pasa que aquí en España a la gente poco les gusta las plantas. La mayor parte de mis seguidores son de países centroamericanos, norteamericanos, bueno, es de Norteamérica y Sudamérica especialmente.
A mí también me encantan las orquídeas. Bueno, es la primera vez que hago esto, gente. O sea que, mira, me gusta porque normalmente yo publico los vídeos y, gente, yo tengo mi trabajo, entonces no tengo mucho tiempo muchas veces para responder comentarios. Entonces, lo que voy a hacer es eso. A partir de ahora, lo que voy a hacer es eso, conectarme para responder las preguntas que quieran hacer sobre las orquídeas. Yo sé, Rita, yo sé que aquí sí, sí os gustan. Yo lo que digo es que no hay mucha gente aficionada. Claro que les gustan. Yo conozco mucha gente, de aquí. Tengo muchos amigos, amigas que nos gustan las orquídeas aquí en España. Pero no hay tanta gente aficionada a las orquídeas. Porque normalmente hay ese mito de que las orquídeas son muy difíciles de cultivar y es totalmente erróneo. Esto no es así. Las orquídeas incluso son, pienso, para mí, pues son más fáciles de cultivar. Si ves que la orquídea tiene partes negras, amor, eso ya es porque la orquídea tiene algún hongo, alguna bacteria, ¿vale? Lo mejor es que le apliques un fungicida. Sí, yo, Kiko, yo sé que en Estepona hay un orquidario enorme. Lo sigo muchas veces porque también publican vídeos. Me encantaría conocerlo, pero yo vivo lejos, yo vivo en Vico, un pueblito de Barcelona. ¿Quieres saber cuántas plantas tengo? La respuesta es, ni siquiera yo sé cuántas plantas tengo. Tengo muchísimas, muchísimas. Antes vivía en un departamento pequeño, antes vivía en un departamento pequeño y no tenía tantas. Desde que me mudé a este departamento grande, pues aparte de que las plantas han ido creciendo, pues tengo muchísimas. Un día las vamos a contar entre todos, ya verán. Yo vivo en Vic, es un pueblito más o menos a unos 45 o 50 minutos de Barcelona. Un pueblito muy, muy, muy frío, lo cual es un verdadero reto para mí cultivar estas plantas tropicales. Pero bueno, ahí voy. Vale, dice que desde Colombia, ¿cuál planta me falta que con el alma la quisiera tener? Mi gente, la planta que me encantaría tener con el alma y que no le he podido conseguir, que he intentado comprarla varias veces y por esto hasta me han estafado porque no me han llegado la planta nunca, he pagado por los bulos y nunca me ha llegado, es la flor taca, es la flor murciélago. Yo no he podido conseguirla y me encantaría cultivarla y tenerla porque es una planta increíble y espectacular. Varias veces he comprado y nunca me llegaron los bulbos. Al final me han robado, como un mejor dicho. Orquídeas de Costa Rica. Pues supongo que los licastes se dan muy bien en Costa Rica. Tengo varios. Sí, tengo, yo pienso que tengo orquídeas de casi todos los países. Ah, dice, estás aquí en Santa Coloma. ¿Y te gustan las orquídeas a ti también? Les estoy hablando solo de orquídeas, pero saludos desde Andalucía. Les hablo de las orquídeas, pero a mí me gustan muchísimas plantas, sobre también cactus. Me encantan los cactus, tengo unos enormes. Bueno, yo creo que
Para ser la primera vez que me conecto, hablarles un poquito de mis plantitas, hablarles de los consejos, pues me ha encantado, de verdad. Estoy cerca de ti en Santa Coloma de Farnés. Pues nunca he estado en Santa Coloma, pero sé que estás cerca. Vale. Las orquídeas Invidium, gente. ¿Quién tiene las orquídeas Invidium? Son plantas increíbles. Y ahora mismo están empezando a florecer. Yo tengo muchísimas. Y estas bandidas son las que me roban el espacio porque crecen enormes. Estas son las que me roban el espacio y están empezando a florecer aquí. Les voy a mostrar una enorme que tiene más de 30 varitas florales. Está en una maceta, la tengo aquí justamente detrás. Y les voy a enseñar cómo está floreciendo con más de 30 varitas florales. Aún no abre, pero eso va a ser un show. Ahora les enseño. ¿Tienes orquídeas Zygopetalum? Sí, tengo dos plantas muy grandes y son muy perfumadas. Ahora mismo la planta me parece que está empezando a florecer. Saludos de República Dominicana. ¿Cómo hace para que no les llegue la plaga? Para que no les lleguen las plagas, no puedes hacer nada, mi amor, porque las plagas llegan. Lo que sí puedes hacer es controlarla, es controlar las plagas y curar las plantas. Entonces, para que no pase esto, lo que puedes hacer es directamente fumigarlas como prevención, por ejemplo, una vez al mes, siempre utilizando algún insecticida, acaricida, fungicida, que sea especial para orquídeas o para plantas de interior. No le pongas toda la dosis, sino ponle un poco menos. ¿Dónde puedo obtener la orquídea negra? ¿En dónde vives, Kiko Peña? ¿Cómo puedo hacer para que no tenga la plaga? Ah, sí, me dijiste que por aquí, sí. Marbella. Vale, Marbella. Escríbeme al privado, yo te pasaré un enlace, ¿vale? Ahora mismo están empezando a florecer las orquídeas negras. Son una pasada. ¿En Perú puede florecer la orquídea negra? Por supuesto, con más razón. En Perú es una pasada, florecería una maravilla. De orquídeas Zygopetalum hay varios colores. La que yo tengo es una de color blanco con un poquito de lila. Hermosísima. Pasa que también crecen mucho. Gente linda, las orquídeas crecen demasiado. Crecen muchísimo y al final pues te van quitando espacio, que es lo que me pasa a mí. Yo tengo mucho sitio en este departamento que vivo, en este piso, pero... Y yo vivo en Estados Unidos, ¿dónde las puedo encontrar? Pues en Estados Unidos, no sabría decirte, pero tendrías que visitar. Es que la venden en todas partes, es una planta muy, muy comercializada y la venden en todas partes. Tendrías que buscarlo en alguna red social, en alguna página o algo. ¿Quieres ver la orquídea Cattleya con más de 30 varitas? No es orquídea Cattleya, es orquídea Invidium. Con más de 30 varitas florales. Les voy a enseñar, pero os vais a quedar fríos. ¿Vale? Pero espérense un poquito, ¿vale? Porque tengo... las orquídeas Cattleyas también hacen más de 30 varitas florales cuando son grandes. Esta es una gran planta de orquídea Cattleya. Mire, ¿ve? Todos estos bulbos que tienen espatas nuevas van a ser varitas florales. Por tanto, esta supongo que hará unas 10 varitas florales. También cuando florece, esto es una pasada. Bueno. Les voy a mostrar esta plantita, mis amores, y me voy porque tengo que cocinar. Es tardísimo ya. Va a ser la 1 y tengo que cocinar.
Espero verlos en otro live. Pues a partir, ¿qué sustrato tiene la orquídea Cattleya? Corteza de pino gruesa y mezclada con piedra volcánica, ¿vale? Pero la orquídea Cattleya es cosa seria con el exceso de humedad en las raíces, o sea que el sustrato tiene que ser grueso y la maceta bien drenada. Preferiblemente pues también se las puede cultivar en troncos, que les encanta. Aquí tengo también una Cattleya chiquitina, que de flores amarillas, que está a puntito de florecer. Miren, ve, qué linda. Tienes un dendrobium y no te florece. Tengo uno por 5 años y no me florece. Gente linda, en el caso de la dendrobium, si no te florece es porque no le haces el estrés hídrico y sigues regando la planta cuando ya ha terminado el crecimiento. En el caso de la Cattleya, si no te florece es porque le falta luminosidad. Yo aconsejo que cuando alguna Cattleya no florece, la castigues un poquito, dale un poquito de sol directo por las mañanas, así. Eso va a inducir la floración y tampoco te pases con los riegos. Déjala que sufra un poquito a la planta. Ve. Tengo los labios secos de los brackets. Qué rabia. Bueno, ahora te voy a enseñar la planta, ¿vale? Joder. Esta es una de ellas, mi gente. Es una orquídea Cymbidium. Miren, a ver. Miren, ¿sí? Esta planta tiene más de 30 varitas florales, mi gente. O sea, esto es una verdadera pasada. Miren, ¿ve? Miren. ¿Ve? Tengo de estas muchísimas. Hay una gigantesca que la tengo arriba también y está empezando a florecer. Y miren, ¿ve? ¿Vale? Esta es una planta semiterrestre. Yo la tengo cultivada en tierra mezclada con corteza de pino pequeñita. Y un poquito de piedrita. David, si la Dendrobium nobile te está botando mucho keiki, es porque la estás regando demasiado. Esta planta no es muy vieja, tendrá unos 4 años o así. Miren, a ver, ¿qué les parece? ¿Te gusta? Yo cuando florezca esta planta les voy a enseñar, ¿vale? Les voy a enseñar para que vean cómo está de hermosa. Y también, yo las tengo cultivadas en macetas, pero en países tropicales o centroamericanos o así las cultivan en los jardines y eso es una pasada. Tengo un dendrobium asiático, me dio keikis y uno de los keikis ya dio su segunda varita. Los dendrobium normalmente se reproducen mucho por keikis y sí, florecen muchísimo siempre y cuando pues respetes la etapa de reposo y de floración. Un abono casero para las orquídeas es el té de cáscaras de plátano maduro. De plátano, de banano, de guineo, depende del país. Mira, ve. ¿Vale? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta planta? ¿Ah? ¿Qué les parece? Comenta, ¿te gustan las orquídeas? ¿Les gustaría ver la florecida esta? Gente linda. Yo las riego cada 7 u 8 días. Esto de los riegos, normalmente pues hay que regarlas cuando veas que el sustrato está seco o casi seco en el verano, pero sí. Está bien, yo también las riego 2 veces por semana dependiendo del calor que haga. Ahora en invierno las estoy regando prácticamente nada, cero.
Javenaria radiata. La Javenaria radiata, yo la compré hace tiempo, pero a mí no se me dio. Es una planta muy, muy difícil, muy, muy difícil de reproducirla, porque es muy sensible a la pudrición, a los hongos, ya que son unos pequeños, son como unas cebollitas chiquititas. No, no, es una planta muy difícil. Yo lo intenté porque me encanta, me fascina, pero nada, nada, a mí no se me dio. También vivo en un departamento y me es un poco complicado. Me encantaría vivir en una casa y eso. Voy a cocinar. Está listo. Si alguna vez pasamos por Barcelona, podemos ir de tour a tu colección. Sería buenísimo. ¿Dónde vives? Ay, Yami. Gracias, 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 gracias. De verdad. Wow. Gracias, de verdad. Ya, muchas gracias por esas rositas. Gente linda, ¿quién? A ver, los plant lover normalmente se dice que pues nos critican porque, claro, que si vamos aquí a un sitio, hay una plantita. No, que solo voy a mirar. No, 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 no. Se me pegó la plantita allí. Al final, estas plantas crecen. Si la cuidas bien, la plantita crece, crece, crece. Y al final se hacen enormes. Y llega un punto en que ya las plantitas ya no tienes dónde meterlas. Porque las plantas han crecido. Ay, yo les voy a hacer un tour. Bueno, les voy a hacer un en vivo. En estos días les hago un en vivo. Y les voy a hacer un recorrido por toda mi casa. Para que vean cuántas plantas tengo yo. Y en la parte de arriba tengo lo que yo llamo la casita de orquídeas, que está ahora saturada porque las tengo todas guardadas allí. Me encantan las orquídeas, pero estoy luchando con tres que ya no sé qué hacer. Yami, es normal que al principio pues nos pase esto, ¿vale? Mira, la clave para que la orquídea. Normalmente tenemos la mala costumbre de que cuando llegamos a casa con la orquídea, nos da por trasplantarla rápido. Entonces, ese es uno de los errores más grandes, llegar a casa y replantarla rápido. Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando la replantas, asegúrate que la plantita se quede bien fijada. Eso es lo más importante. Verás, si la orquídea se siente segura, que tú la muevas así, que no se mueva nada, entonces ella enseguida empieza a enraizar. Pero si la plantita se queda así moviendo, no se va a enraizar. Y esa es la clave, eso es lo que uno tiene que aprender para que la orquídea se enraice rápido, mi gente linda. O sea, eso es así. Y la luminosidad. Normalmente pensamos que las orquídeas son de sombra y no es así. Las orquídeas necesitan de mucha luminosidad para llegar a desarrollarse. ¿Vale? Pero grabarlo y subes a YouTube. Gente linda, yo tengo un canal en YouTube donde normalmente publico todos mis vídeos de los replantes.
de los cuidados, las evoluciones de mis plantas, porque normalmente pues hago un replante, algunas, la mayoría sobreviven, pero yo soy sincero y hay algunas también que no sobreviven. Entonces, pues en mi canal de YouTube, yo es lo, donde yo publico todo, mi gente linda, ¿vale? Saludos, Juan. También se dice que las orquídeas pues son las orquídeas dicen que son de mucha humedad. Y lo que les quiero decir es que les gusta es el clima húmedo. Les gusta la humedad ambiental, pero si tú tienes demasiada humedad, le pones demasiada humedad en las raíces de la planta, la planta se va a podrir. Es importantísimo que la orquídea tome el agua que necesite y drene bien el agua, ¿vale? Gracias a ti, Yami. De verdad, muchas gracias. Estoy encantado. Bueno. Sigan haciéndome preguntas. Yo, en la medida de lo posible, pues, en base a mi experiencia, pues, les iré contestando, ¿vale? Miniaturas. Sí, tengo miniaturas. Algunas. Bueno, no, tengo... Tengo una Drácula. Y sí, bueno, tengo algunas Dráculas de estas pequeñitas. Ahora mismo tengo una que está empezando a florecer. Arriba la tengo en la otra terraza, pero ya les enseñaré. Esas sí que son raras, raras, raras. Las matas de menta. ¿Por qué se mueren tanto las matas de menta? Pues las matas de menta, yo tengo varias, bueno, en macetas y son muy, muy resistentes. Seguramente se te mueren porque tiene algún exceso como de humedad, falta de ventilación, falta de luminosidad. Temperatura 8 grados le afecta o tengo que guardar en casa con buena luminosidad. 8 grados la aguantan tranquilamente, ¿vale? Las mías aquí muchas veces aguantan hasta 2 grados incluso, pues o sea que aguantan bastante bien. Siempre y cuando no sea permanente esta temperatura. En terraza y la riego días por medio por la temperatura de 23 grados en Venezuela. Eso de los riegos de día por medio, o sea, yo lo que te digo es que es mejor que compruebes que el sustrato esté bien, ya bien drenado para que las vuelvas a regar, porque en realidad puede que las riegues día sí, día no, y el sustrato esté húmedo, entonces se van a podrir. Por eso hay que controlar muchísimo el riego y la luminosidad, es lo más importante. Sí, ya las plantas me encantan desde pequeño, incluso cuando era un crío, cuando era pequeñito, pues iba donde la vecina a cogerle retoños de sus plantas para plantarlas en mi jardín. Me encantan las plantas, en realidad me encantan las plantas, a mí me encantan siempre. La orquídea más rara que he conseguido, bueno, para mí pues para mí, las que yo conseguí y que he conseguido que me florezcan son las estanjópeas o los toritos. Esas son orquídeas muy raras. También tengo la orquídea negra.
he pensado volverme a Ecuador. Gente linda, yo llegué aquí hace 22 años o así. Llevo a mi país en mi corazón, más años llevo aquí que allí. Y ahora mismo, pues, de visita, pero en mi cabeza siempre está que cuando yo sea grande, pues, a mí me encantaría estar allí para disfrutar de mi, como quien dice, para descansar y sí, pero ahora mismo no. Bueno, mi gente linda, yo me voy, me despido, pero ya saben, a partir de ahora empezaré a hacer más en vivos para responder las preguntas, las dudas, y porque es que en verdad a mí no me da mucho tiempo de contestar los comentarios en los vídeos, pero sí les voy a hacer en vivos para responder las preguntas. ¿De dónde transmites? Desde California. Desde Vic, Barcelona, España. Vale, es un pueblito de Barcelona. ¿Manejas diferentes ambientes en tu apartamento? ¿Cómo garantiza las temperaturas de todas ellas? Sí, las temperaturas, te cuento. Vivo en un departamento bastante grande y las plantas únicamente las tengo yo o en la cocina o en la parte de arriba, en un lugar donde yo hice adecuado para las plantas, ¿vale? Entonces, las temperaturas, normalmente en invierno, pues están entre los 2 grados y los 13 grados, ¿vale? O sea que es una temperatura que está bastante bien. Y en verano, pues ya están en las terrazas, porque tengo bastantes terrazas. Guapo, ya sé que soy guapo, gracias. Bueno, mi gente linda, me voy, no tengo que cenar, es tardísimo. Ya les iré enseñando otro día. Muchísimas gracias a todos los que me habéis mandado esas rositas, esos regalitos. Estoy encantadísimo, es la primera vez que hago esto. Estoy emocionadísimo y no quepo de emoción y de alegría y de agradecimiento. Ya saben, ustedes tienen que... Cualquier cosa, cuando hagan vivos, ustedes pregúntenme sobre las orquídeas. Ya... Gracias, Yami, gracias. Cualquier cosa, pregúntenme sobre las orquídeas. Y bueno, más cosas. Tengo más plantas, tengo cactus, tengo de todo. Yo les empezaré a hacer en vivos. ¡Chao! ¿Esto cómo se corta?